El motivo de esta conferencia es desarrollar un proyecto, anunciar la presentación de un proyecto que hemos hecho conjuntamente con el bloque de la IBR y mi bloque Bien Común, aunando ideas porque creemos que lo importante es empezar a avanzar en coincidencias que tengamos en temas importantes de gestión que le den una utilidad a la vida diaria de los vecinos y eso, que se plasmen proyectos que le sirvan a la gente. Tanto mi bancada como la bancada de los concejales Gelócola, Antonio y Rodríguez habíamos desarrollado en diferentes momentos proyectos relativos a empezar a legislar la cuestión de los inquilinos en Coronel Rosales, de tener políticas activas desde el municipio en cuanto al asesoramiento gratuito a los locatarios de nuestra ciudad, a la posibilidad de tener un registro que analice la situación de ellos y empezar a imitar lo que están haciendo muchos otros municipios de nuestro país en cuanto al asesoramiento de los inquilinos, que en otras partes del mundo esto está bastante más avanzado que acá y nosotros creemos que es tiempo de que ese debate se dé fehacientemente en Coronel Rosales y en nuestro Consejo Deliberante. Por esa razón, bueno, presentamos, como les decía, una ordenanza conjunta que vamos a empezar el tratamiento en esta sesión del día jueves, que posteriormente pasará a comisión. Hablar del tema inquilinos en el distrito es un tema que tiene historia, conociendo la relación laboral que tiene Rosales con su base naval de Puerto Belgrano y con la gran cantidad de argentinos que vienen a residir a nuestro distrito. Y el tema de inquilinos es un tema que de difícil legislar, como nos dicen los profesionales en la materia, porque son cuestiones privadas, pero es una realidad que hoy duele porque hay casas que la están alquilando a precios realmente que no tienen contexto con la realidad y que ya desde el año 2014 queremos buscar desde el Estado una manera de regular a través de la Oficina Municipal de Defensor del Consumidor en su momento, pero como evidentemente no hay una respuesta del Estado y porque vecinos ya se están manifestando, no solo en su expresión, sino a través de cartas en este Consejo Deliberante, que la situación económica para los alquileres que están pidiendo no son reales. Es por eso que bueno, creamos esta ordenanza con el bloque de Daniel Medina, que el Estado Municipal brinde una oficina de asesoramiento a aquel vecino que va a realizar un alquiler, que conozca sus derechos para a la hora de llevar adelante un contrato de un alquiler. Y es por eso que también, como sabemos que en Rosales somos muchos los que alquilamos, es por eso que Daniel Medina también ha elaborado en conjunto con otro bloque una medida nueva de expresión que va a ser esta planilla que a partir de hoy se va a poner en circulación para que entre todos nos unamos y busquemos la manera de legislar y ayudar al vecino de Coronel Rosales. En cuanto al contenido de nuestro proyecto de ordenanza, dispone la creación en el partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales de una oficina de atención y asistencia al inquilino, que sea conformada y en cuanto a su funcionamiento asistida por el cuerpo de abogados del municipio. Dispone una serie de principios de trabajo, como empezar a profundizar quizás el debate que vemos que se ha desarrollado en otros municipios como Ushuaia, que es el que está más avanzado en cuanto a la legislación, de empezar a tratar el tema de buscar evitar las discriminaciones en el acceso a la vivienda, que es un tema que preocupa a muchísimos vecinos. Y como bien decía Sadi, esto creo que es muy importante resaltarlo, en el Consejo Deliberante en anteriores ocasiones se quiso dar tratamiento a iniciativas similares, tanto el bloque de la IBR como mi bancada, y nos ha costado mucho y hemos perdido votaciones en este sentido. Por eso lo que queremos hacer es apelar a la comunidad, lo vamos a hacer a través de las redes sociales y le vamos a pedir colaboración a los medios de comunicación. Vamos a poner al alcance de los vecinos una planilla tipo, por la cual queremos que esta planilla la bajen, la completen con sus datos, la presenten en el Consejo Deliberante y lo que expresa esta planilla es un pedido para que en el Consejo Deliberante de Coronel Rosales, dado que no existe ningún tipo de área o programa que busque mejorar la condición de los inquilinos, se solicita a la presidencia del Consejo y a todos los concejales, se promuevan acciones en defensa de nuestra posición, de los inquilinos, dando pronto tratamiento a todas las iniciativas legislativas que procuren legislar sobre la realidad habitacional y la situación de los inquilinos. Nosotros sabemos que no tenemos los votos necesarios, somos solamente 4 concejales para aprobar esto. Vamos sí o sí a necesitar que el oficialismo cambie su postura y tenga algún tipo de consideración con este tema, por lo que fundamentalmente queremos que
Igualmente, de poner un proyecto a consideración, queremos que haya algo, porque hoy no hay ningún tipo de norma. Por eso también queremos que a través de esta nota los vecinos que la puedan descargar, la vamos a poner a consideración y al acceso de ustedes para que lo puedan subir a través de portales web o todo tipo de herramienta, los vecinos también se expresen en el Consejo Deliberante acercándonos un pedido de que haya algún tipo de ordenanza que los contemple. Más allá de que los vecinos a través de esta planilla se van a poder expresar, me parece que la importancia también radica en que el Departamento Ejecutivo a través de esta planilla tenga una fotografía real de cuál es la situación en Coronel Rosales con respecto puntualmente a este tema. Es decir, esto nos va a ayudar a ver cuántas personas tenemos en esta situación. Por eso va a ser muy importante el tema de la difusión y de que la gente se involucre en este tema y se pueda acercar al Consejo Deliberante acercando esta planilla firmada con sus datos. Así nosotros después la podemos obviamente volcar al Departamento Ejecutivo.